can stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. Estamos entregando el premio a la mejor yegua de la final de Hurlingham, la mejor yegua polo argentino. Que fue Anaí Sur Dulce, a Juan Martín Nero, jugada por Juan Martín Nero y criada por Marco Sey. Anaí Sur Dulce es la madre de Vitamina, es una yegua que Marco Sey jugaba el abierto, y el padre Perugino, que bueno, hay cantidades de yegua que hija de Perugino que han jugado el abierto, sobre todo de todos los Sey. Saca su premio al mejor producto polo argentino jugador inscripto de la final de Hurlingham, reiterando premios, porque ya lo ganó en Palermo hace 2 años. Yo la empecé a jugar en el 2011, que fue el año que ganamos el abierto con la Dolfina, y sacó premio en la final de Palermo, y la he jugado, bueno, en 2011, el año pasado, y este año la sigo jugando. Esta yegua saca premio en Palermo en el 2011, como mejor producto jugador inscripto, con Juanma también, y coincidentemente es cuando Marcos, es el primer año que Marcos no juega a los abiertos. Y bueno, antes de entregar el premio, Marcos me dijo, la verdad, que no estando en la cancha como jugador, al mejor premio al que puedo aspirar. Y eso la verdad que lo puso muy contento, y bueno, y que te saquen premio como criador, sin estar jugando tus caballos, es muy importante. Me imagino que él, para él, creo que el orgullo más grande debe ser para él, porque él, nada, la vio nacer, la hizo de polo, y bueno, que una yegua de tu cría saque un premio debe ser algo espectacular. Creo que lo que todo criador debe apuntar a poder ver una yegua de su cría jugar en Palermo y además saque un premio. Ojalá algún día me pase con alguna de mi cría. Creo que es interesante cómo han encontrado esto de llevar el caballo hasta una determinada edad y después que el otro le continúe el proceso, y se ve que han calzado muy bien, porque no solamente salió premiada Anaí Sur Dulce como mejor yegua, sino también salió premiada la Anaí Sur Peluda, hija de La Gata, una yegua histórica de Marco Sey. Anaí Sur Dulce es la yegua de Nero, préstamo de Marco Sey, esta tremenda yegua, la verdad, la dulce, la salada, que tanto la nombramos, hasta con el mago jugando en un muy buen nivel ya en los últimos años de Marcos. Ahora se la pasó a este gran jugador y este pack que tiene el equipo de la Dulcina, que se despertó, y los muchachos, así. Creo que la virtud más grande de la yegua es que no se cansa, que nunca me había pasado jugar una yegua de jugarla a 2 chakers y el minuto 12 o 10 o la que la juegues corre igual que el minuto 1. Es impresionante, no sé qué tiene, cómo respira o pulmones, no sé qué será, pero nada, es impresionante eso de la yegua. Es una yegua fuerte, es una yegua que le hace ganar muchas jugadas, se ve que se tiene mucha confianza en la yegua, se la ve cómoda, linda, debe correr, la verdad que es una yegua completa. Una yegua con muchas condiciones en el trabajo, en el vareo, mansa, una yegua que tiene una respiración perfecta, que asimila todo lo que come, es un buen ejemplar. Creo que está buenísimo para los criadores, que nosotros, en mi caso, estoy arrancando ahora, que pueda crecer esto, que es muy importante para los jugadores, porque en algún momento vamos a dejar de jugar el polo y vamos a necesitar de esto, de que la cría de caballo siga creciendo, y bueno, si se puede vivir de esto, mejor todavía.